las mujeres, cuyo apetito sexual se muestra siempre insaciable. ¿Conseguirá más allá de la castidad su plan para poner fin a las contiendas bélicas? Nuestra heroína de sí trata. La disuelve guerras. ¡Oh! Tratamos a esa debilidad como una fortaleza, haciendo que las mujeres juren llevar hacia adelante una huelga sexual. Valiéndose de sus armas de seducción para encender el deseo de los hombres. Sin llegar en pelo a satisfacerlos. ¡Claro! Si alguien las hubiese invitado a la celebración de barco, no se podría pasar por entre los timbales. ¿Y ahora? ¡Ninguna mujer está acá! Salvo mi vecina, que en este momento sale de su casa. ¡Buenos días, Leónica! ¡Ay, también para vos, Lisístrata! ¿Pero qué te pone tan nerviosa? ¿No estás malhumorada? Nena, no te queda bien fruncir el ceño. Me hierve la sangre, Leónica. Tengo mucha bronca por nosotras, las mujeres. Porque los hombres nos consideran capaces de hacer cualquier cosa. ¡Claro que no somos! ¡Ay, por Dios! Se les dijo que vinieron acá para discutir sobre una cuestión que no es una pavada. Duermen y no vienen, querida. ¡Ya van a venir! A las mujeres les resulta difícil salir de casa. Entre nosotras está la que se puso en cuatro patas para su marido. La que llamó al criado, la que acostó al chico, la que lo bañó, la que le dio de comer, la que le dio de la... Era mucho más importante que todo lo que estás diciendo. A ver, ¿qué es esa cosa, querida, para la que nos llamas a nosotras? ¿Qué cosa es? ¿De qué tamaño es? Es grande, Cleónica. Es muy grande. Y la chica también. ¡Ay, por Zeus, qué gruesa! ¡Ay, pero entonces, cómo es que no pierdo! Sacudí lo que examiné muchas noches de insomnio. ¿Y lo que sacudiste? ¿Es algo finito, aunque sea? Tan finito. Que la salvación de toda la vida está en manos de las mujeres, Leónica. ¿En manos de las mujeres? ¡En manos de las mujeres! ¿Qué haces? Sobre todo que se sostiene. O deja los asuntos de la ciudad en nuestras manos. ¿Sí? O no hay más pero con eso, Leónica. Pero... ya queríamos las mujeres, que nos pasamos la vida perfumándonos, maquillándonos, ¿sí? ¿Sí? Pintándonos con túnicas transparentes, sí, calzado, barquillo. Justamente que todo lo que decís es lo que nos va a salvar. ¿Pero de qué manera, nena? ¿De manera? Que ningún hombre dará más para levantar su lanza contra otro hombre. Pero entonces me voy a tener una túnica de azafrán, no va a tomar ningún escudo tampoco. ¿Y? Me voy a hacer una túnica transparente. Luchando y peleando. Ellos
Sé muy bien que todas ustedes tienen a su marido. ¡Ay, sí, mi marido! ¡Qué desgracia! Lleva 5 meses ausente. ¡Desgracia! ¡Ay, sí, no! ¡Es cierto! ¡Mira, la odia, no le mueve!
quiero paso a paso. Aunque te duele el hombro llevando el peso de este tronco de higo verde. Todos en moto, un año. ¡Ay, sí, por Demeter! Mientras viva, no van a reírse de mí. ¡Ay, yo! Yo que derribé a 16 guerreros de un solo golpe, no voy a poder contra estas enemigas de Eurípides y de todos los dioses ante tanta audacia. ¡Hoy llegamos hacia adelante y soplemos el fuego! ¡Ah! No vas a tener que sin darnos cuenta se nos apaga al final del camino. Sí, vamos rápido a ayudar a armar la Atenea, que este fuego aún llamea gracias a los dioses. Si encendemos una antorcha y nos lanzamos como carneros contra la puerta. ¿Y si mejor llamamos para que descorran los cerrojos? Pero si a llamar a las mujeres no descorren los cerrojos, habrá que incendiar las puertas y reprimir con humo. Dejemos ya esa carga. ¡No! El tronco lo ha dejado de partir en el pilazo. ¿Y qué vas a hacer entonces cuando te vea tu marido? Hicimos un juramento de eso, amor. Y ruego a los dioses que cumplamos con éxito lo que hemos decidido. Que así será, lo cumpliremos. ¿Por qué? Porque lo hemos jurado. ¿Y por qué todos estos asuntos de la guerra nos tienen terriblemente agobiadas? ¡Mujeres! 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 ¡Me pareció el fuego! ¡Y humo como de hoguera encendida! ¡Mujeres! ¡Hay que apurarse! ¡Sí, sí! ¡Nosotras! Escuchamos que un grupo de ancianos se arrastraba hacia la Acrópolis llevando troncos enormes. Y amenazando con terribles palabras. Además, dijeron que es preciso reducir a carbones a las repugnantes mujeres. Aunque sean peores de lo que son. Así todos van a entender que en este suelo nunca más va a volver a encenderse la guerra. Así que las mujeres, de pie, sobre el suelo de la ciudadela, vamos a consagrar nuestro triunfo a toda la Atenea. ¡No me digas de Zeus! ¡Yo me pregunto a los entonces! ¡Eso! ¡Pronto la Acrópolis! Vengan a ver las jamás quemadas. Salvando de las locuras y de la guerra a todas las ciudadanas y a toda la Hélade. Diosa, diosa del penacho de oro, protectora de nuestra ciudad, vengo ante ti de rodillas y te invoco como nuestra guiada. Y si alguno de aquellos hombres se le ocurre prendernos fuego, ¡cargar agua con nosotras! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Ahora! Eso sí que no lo esperábamos. ¡Un estambre de mujeres corre en ayuda hacia las puertas! ¡Vamos! ¡Hombre medio! ¡Jamás hayan hecho hombres virtuosos y piadosos! ¿Qué pasa? ¿Se cagan de miedo de nosotras? ¿Acaso somos muchas? Y eso que todavía no vieron ni la 10.000ª parte de todas las que somos, ¿eh? ¡Ay! ¡Vamos a dejar que estas maloquen tanto! ¡No había que permitir que le muerdan el lomo palo! ¡Ay, qué carajos son algunos! ¡Escuchen!
amontonando la pila para quemar. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay
celos. Dentro de sus casas.
inútil. Por un hijo que muere no hay recompensa. Magistrado de estas tierras, cuántas palabras perdidas. ¿Qué sentido tiene razonar estas bestias? ¡Por Zeus! ¿Qué vamos a hacer con estos monstruos? ¡Oh, esto es insoportable! ¿Con qué intención se apoderaron de la sagrada Acrópolis? ¡Vamos! Yeah.
A eso también habría que entrar. Y además, por Zeus, habría que admitir que todas las ciudades colonia de esta tierra las tienen como manojos de lana, desparramadas cada una por su lado. Entonces, habría que juntar el manojo de todas ellas, reunirlas en uno solo, acá, armar un gran ovillo y tejer con él un manto para el pueblo. ¿No es terrible que estas que no hacen más que arreglar todo con balas y ovillos, estas que nadie las metió en esa guerra? Sin embargo, basura, nosotras sufrimos más del doble. Parimos a nuestros hijos y después tenemos que enviarlos a la guerra como soldados. ¡Ay, no me hagas sufrir con los recuerdos, querés! Y cuando deberíamos disfrutar de nuestra juventud, terminamos por culpa de la guerra envejeciendo nuestros dormitorios. ¿Y que acaso el hombre no envejece? Pero por Zeus, no es lo mismo. El hombre, aunque regrese canoso, enseguida va y se casa con una pendeja. En cambio, nuestro tiempo es demasiado corto y nadie se quiere casar con nosotras. Hay que todavía se le puede pagar. ¿Y por qué? ¡Es sí! ¿Por qué no tenemos su lugar y comprarte un cajón? ¡Y nosotros! ¡Vamos a ver! ¡Pedazo de brillo!
sorprende el parto, la Acrópolis. Me coloco sobre él como las palomas. Está claro que son excusas. El asunto está clarísimo. ¡Clarísimo! Mujeres, ¿ustedes no se dan cuenta que yo no me puedo dormir en la Acrópolis a causa de los búhos que se la pasan ululando todo el tiempo? ¡Mujeres terribles! ¡Me largo los trucos, mujeres! Ya sé que extrañan a sus maridos, pero no piensa que ellos también los extrañan a nosotras. ¿Qué pasa noche no? Thank you.
y todo me parece un desierto. Ni siquiera le encuentro sabor a la comida. ¡Estoy al palo! ¡Yo no quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Pero él no me deja quedarlo! ¡Ay, no me obligan a que vaya con ese! ¡Ay, dulcísima mi Rita! ¡Mierda! ¡Mira, Rita! ¡Rita! ¡Ay, por qué haces estas cosas! ¡Vení para acá! ¡Por ser un sueño! ¡No vas a venir aunque yo te llame! ¡En verdad, estoy destrozado! ¡Me voy! ¡No! ¡Aunque sea escuchar bien! ¡Sí! ¡Sí, vos! ¡Llama a tu mamita! ¡Mamita! 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 ¿Qué te pasa? ¿Ni siquiera sentís lástima por el nene? ¿Que lleva 6 días sin lavar y sin teta? ¡Claro que siento lástima! ¡Pero por el padre descuidado que tiene! ¡Vení, pobre nene! Mucho más pobre que mi vida, con más ternura. Ahora que está enojada conmigo y se hace la estrecha. Eso mismo me consume el deseo. ¡Gracias!
sobre todo. ¿Cómo alimentaré a esta nena? No, terrible mal desdichado. Atormenta tu alma, seré engañado. Y yo mismo me comparezco. ¡Qué alma, oh riñón, resistiría! ¡Qué lomo! ¡Qué huevo! ¡Qué tripa endurecida, estirada! ¡Una mujer por la mancha! ¡Ay, por celos! ¡Qué terribles convulsiones! ¡Ay, esto de ahora sin duda la hizo la despachantada esa! ¡La asquerosa esa! ¡No! ¡Más bien querida y dulcísima! ¡No, qué dulcísima! ¡Inmunda! ¡Inmunda, sin duda! ¡Oh, Zeus! Así como con la fuerza del huracán y del relámpago. ¡La puerta! Y tiras por el aire los montones de paja, haciéndolo volar. Ojalá también la levantes a ella. ¡Y la vuelvas a tirar de nuevo sobre la tierra! ¡Y sensate sobre esta poronga bien pelada! Alzan sus armas con sumo cuidado.
volvió con su cordero muerto y lo abrazó. Con una gran paloma en el medio del pecho, está cantando para todas nosotras un canto puro de rebelión. Dice sí a la muerte y dice no a la opresión. La mujer canta y avispas de dolor huyen hacia la luna rota. Y las abejas de esta canción algún día tendrán que hacer su miel en el corazón de estos hombres. La inocencia sobrevivirá al crimen. La inocencia sobrevivirá al crimen. ¡Ah! 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 ¿Dónde está el consejo de ancianos de Atenas? ¿O los prítanes? Quiero darles una noticia. ¿Y vos quién sos? ¿Un hombre o un cronizador? Se desata por la reconciliación, muchacho. Soy heraldo por dos dioses. ¿Entonces por eso venís trayendo una lanza bajo el sobaco? No, por Zeus. Ciertamente yo no. ¿Qué pasa? ¿Por qué te das vuelta? ¿Te escondes? ¿Acaso te sale un bulto en la India por el viaje? Pero si ya tenés parada, sinvergüenza. ¡No, por Zeus! ¡No digas pavadas! Entonces, ¿para vos qué es esto? Un bastón de viaje. Entonces este también es un bastón de viaje. ¡Y este también es un ya bastón sé, de viaje! Plata. Decí la verdad, ¿cómo andan las cosas ya en la ceremonia? Toda la ceremonia está alzada. Y los aliados de todas partes están en paro. Hace falta balde de rey. ¿Pero dónde le vino la desgracia de Pan? No, pero creo que le empezó el ámbito. Y después las otras mujeres de Esparta también. Como si fuera una única línea de largada. Sacaron corriendo sus conchas a los maridos. ¿Y entonces cómo andan? Nos aguantamos. Caminamos encorvados. Como si cargáramos una lámpara. Para que las mujeres no nos dejan tocar ese mirto. Hasta que todos en común acuerdo nos hayamos hecho la paz en la era de... ¡Ay, pero este asunto por donde lo mire fue conspirado por las mujeres! Recién ahora me doy cuenta. ¡Ay, no hay fiera más difícil! Ni siquiera el fuego. Una criatura tan desvergonzada como la mujer. No perdamos más tiempo, que todo esto es importantísimo. Presentémonos ya mismo como embajadores con pleno poder para tratar la reconciliación. ¡Claro! ¡Ni con las infames, ni sin las infames! Bien dicho. Ahora mismo voy a llamar a Lisístrata para tratar la reconciliación. ¡Ah! No hace falta llamarla, ella misma se acerca al oírlo. ¡Salud, la más valiente de todas! Es preciso que ahora tu vuelva terrible y dulce, buena, maligna, orgullosa, suave, llena de experiencia, porque los principales griegos, cautivados por tus hechizos, se unen a vos y de común acuerdo te encomiendan sus conflictos para que nos guíes hacia la reconciliación. No es tan difícil, Lisístrata. Lo deja excitados y sin que se arrimen entre ellos. Es difícil aconsejar a hombres que tienen miedo de los que quieren ser sus amigos, pero suplican a los que no tienen sangre. Pero si de verdad quieren la reconciliación, deliberen entre ustedes y vayan a comunicar con los aliados. ¿A qué aliados, querida amiga? ¡Estamos al palo! ¿Acaso no conseguimos todos el abismo? ¡Encoger! ¡Al menos nosotros! ¡Sí! Para que después cada uno de ustedes agarre a su mujer y se vaya. Pues iremos rápidamente.
es Atenas. Este es su escenario. Esto es sus jardines, sus plazas, sus puertas y ventanas. Un lugar donde la guerra ha terminado, donde la paz cierra las heridas y vuelve a iluminar sus calles y sus casas. Aquí mismo. Tiene la cropa. Las mujeres supimos transformar nuestras debilidades y de esa forma obtener el éxito. Allí, donde los hombres fracasaron. Hoy debemos reconocer que todos nos equivocamos. ¿Y qué mejor vivir en paz y con ellas? Sin guerra y sin ellas. Los principios no tienen fuerza real, a menos que uno esté bien alimentado. Otra verdaderamente despreciable. Otra a la que no le importamos en absoluto. Otra demasiado atenta para ser sincera. Hay hombres que entran y salen de una mujer siendo exactamente los mismos que eran antes de entrar. Pero hay otra clase de hombres. La que nos gusta. La que nos gusta pesar en todo. Ya conocer se modifica. Ay, bendita sea la paz. Nos ha vuelto a reunir. Y nos enseñó la bondad de su corazón. La suavidad de su forma. Y la dulzura de su espíritu.